¿Qué anda otra banderer? No, pues no, ya, ya no veo. Misión delegado. Cabra. Hay misiones que no sé qué pedo. No sé qué es que me quedo tocando. Simón de la bandera. ¿Esa cuenta cuál es? Cuente, cuente. ¡Ah! ¿Este es del DLC? Marcos de Cefalonia. Soy el mismo, pero con otra. ¿Qué onda, bandera? Interesante, interesante. Curiosesco, curiosesco. Esta era su casa de Cassandra en el DLC. Bueno, su casa. Nuestro hijo está bien. Y tu padre, al único al que no pude, no me dieron la oportunidad de despedirme. Hay algunas cosas que quiero traerte. Esta vez volveré. Ya lo verás. Pixeleado. Pero emotivo. Va, 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 va. Te lo pongo. La primera hoja. Órale. Entonces estas también no tienen nada bien acabado. Marcha. Jugué ese DLC. Ya la acabé. Ya acabé todos los DLC. Esto ya nomás es como que extra. Ese DLC está chido. El final de ese DLC está muy chido. Se conecta con el Origins. Todo eso ya lo jugué a Vendirar. Ya estamos. Hace más de un año. ¡Vamos! Vamos, mi super toro. Antes me encantaba este sitio. Ahora. Zona de exploración. Cabrón. Sí, tengo un toro. Ah, no, me estoy alejando, es allá arriba. Ah,
Una bajo el agua cerca del acantilado. Pero aquí ya no veo nada. ¿El toro? ¿Lo compré? Lo compré con oricalco, una piedra extraña que venden en... Bueno, que consigues con el juego con misiones. No, si bajo de más, ya no me deja. Y si me alejo también. Recupera recuerdos de Natacas. Pues yo no veo recuerdos. Aquí está. Una vaquita. El amuleto de Natacas. Tenerlo en las manos no tiene precio. No me acordaba que aquí vivía Cassandra. Ali chet, si está lejos ese. Vamos acá. ¿Tienes ese toro, Wanderer? Corre chido. Le mete duro el toro. Y me agrada que hace. Bueno, como toro, ¿no? Pero gracias. Ah, no tienes el Odyssey. ¿Cuál asesina tienes tú? ¿Dónde está el muelle? El Origins en One. El Syndicate. Ah, dale. Si tienes dos. Con esos. Con esos le vas a entender. Viejito, van saliendo de la tapita de ahí. Dante, hemos salido del puerto. Cho. Y tengo el Brotherhood en 360. ¡Órale! Si tienes varios, Abanderar. Cho.
Creo que este es el sitio. ¡Frenad el barco! ¡Listos! ¡Acoplad! Vámonos, ¿eh? Esta que se estaciona automática. ¡Quité! La mantita de nuestro hijo. Qué alivio cuando lo encontré. Ahora él también se ha ido. Pero lo recordaremos con esto. Ahí estás. Justo ahí donde te dejó. Pero él ya no está. Qué sad, que entregó a su hijo. Ahora la otra es hasta... acá arriba. Holy shit. ¿Victorias de qué? ¿Del Gibbs? 5, creo. Ganamos ayer. No, del Valhalla todavía no hay DLCs. No hay ni uno todavía. ¿Quién sabe cuándo salgan? A ver, vamos a ponerle Assassin's Creed Valhalla DLC. Dos expansiones de los cerditos y más. En primavera de 2021 llegará la primera expansión, la era de los de las druidas, en la que Ivor y los suyos viajan a Irlanda para enfrentarse al culto de los hijos de Danu. Dicha expansión ofrece una escena completamente nueva y posibilidades de conquistas fuertes. Por su parte, en el verano del 21 llega el asedio de París, en el que los vikingos tratan de tomar la capital francesa con el personaje histórico Carlos III el Gordo. Con ambas expansiones, las adquieres en el Season Pass, a comprando el Gol y la Ultimate. Por otro lado, las diferentes canciones se repartirán a través de 4 packs y estarán disponibles por todos los jugadores del Valhalla. El primero llegará a finales de este año, mientras que el resto se repartirá entre primavera, verano y otoño. Ah, el primero ya llegó, es lo del festival no sé qué. Ok, el siguiente año. Sí, el festival de Yuli ya está. Y va a haber Discovery Tour. Qué loco. En este no he visto el Discovery Tour. Estoy donde debo estar. Sí, este año ya sería los DLC. Aquí es donde comenzó todo, Natakas. ¿Quién lo iba a decir? Nakatas. Darío y Natakas han dejado mucho atrás. Pista sobre un miembro del orden de los antiguos. Oh, cierto, esta era su guarida. Ahora que lo tengo todo, debería ir a la tumba de Natakas en Akaya. Es hora de decir adiós. De Nakatas. Cierto, aquí se la pasaban. Sus juguetitos. Vuelve a la tumba de Nakatas. Y en el Cyberpunk, ¿qué va a salir gratis? El Cyber, hasta ahorita nada, Banderas, no han dicho nada. Mínimo deberían dar un DLC gratis, ¿no? Por los bugs, como Bugisoft cuando dio gratis el del Unity, que de hecho fue el único que salió, que lo dieron gratis.
Pero de este sí no han dicho, no han dicho nada. Qué sad, ¿no? Te quiero decir, Leo. Ya llegué en la casa. Esto es nuestro. Un recuerdo de nuestra vida juntos. Te echo de menos. A ti y a esa perspicacia tuya tan irritante. Jamás te olvidaré en Atacas. Hazme caso. Es el final de los... Bueno, ¿dónde le sé? Y de un capítulo. Cha. Pobre Cassandra. Y esta era toda su casa de Cassandra. ¿Quién sabe qué hay aquí? ¿Quién sabe qué hay aquí? Solamente dos cuartitos. Y estos sí los jugué como iban saliendo, Banderar. Los jugué como iban saliendo, los del este. Estuvo chido. ¿Cuándo es tu cumple? ¿Cuándo es tu cumple, Banderar? ¿Sería este año el DLC va a ser gratis? ¿Qué? ¿Del Cyberpunk? No creo, güey. No creo que... No creo porque como toda la gente está pidiendo reembolso y ya lo hizo... Se van a decir, ah, no, pues ahora ni madre, ahora no damos nada gratis. Así son, güey, así son. Me van a decir, uy, no. Uy, no. Panca, 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 panca. Me gusta vestirla. Así. Esta le queda, pero esta de los Medjay se ve más chida. Caballero del Zodiaco. Así me gusta vestir a Cassandra. Se ve chida. Como una poderosa Assassins. Lástima que esta combinación es nada fuerte. Nada, nada, nada. 29 de enero. Ah, 28 días a vender. ¿Cuántos cumples? Sí, por los bugs del juego ya lo van a dar gratis. Ojalá, güey. Ojalá porque soy codo.